en los próximos días. No sé si llego mañana, si no será el lunes a más tardar seguramente. Ya está casi terminado el proyecto. Estamos pidiendo la castración química para los pedófilos y física para los violadores. Es muy claro lo que usted dice. Fíjese que se mata a un ser indefenso, se aprueba que se mate un ser indefenso, que es un niño por nacer, y con el violador no se hace nada. Uh-huh. Acá hay que ser muy claro, el que tiene que pagar la pena es el violador, no un niño por nacer que lo están autorizando a que lo mate. Por los informes que tengo, en la química se vuelve a regenerar al tiempo, en cambio en la física no, si a usted le cortan los genitales, bueno, se lo cortaron. Tiene que haber una ley ejemplar o un fallo ejemplar donde el violador diga, si yo hago tal cosa, me va a pasar tal otra. Entonces, yo tengo la plena seguridad que va a bajar muchísimo el índice. No quiero hacer futurología, pero le diría que entender va a bajar casi el todo. Porque la van a pensar dos veces, tanto el pedófilo como el violador de hacer las cosas. Ya estuve hablando con distintos diputados ayer y me sorprendió el apoyo a favor, ¿no? Por un lado, usted sabe que yo hablo mucho con la sociedad, con la gente. La gente me pedía pena de muerte directamente, pero quien les habla está totalmente a favor de la vida. No, yo no, nunca voy a pedir la pena de muerte de una persona, al contrario, yo impulso la vida. Pero con este tema veo un gran apoyo de la sociedad, porque también hay que cortar por lo sano. Le cuento, yo llegué ayer acá a Buenos Aires y no hay sesión. No hubo sesión ayer, entonces no están, sobre todo los del interior. Estuve hablando con distintos diputados de distintos partidos y les pareció muy bien. Hay que ver a la orden de a la hora del acompañamiento si se animan o no se animan. Usted sabe que los temas que plantea Olmedo, por ahí de pronto muchísima gente está de acuerdo, pero muchos dicen, no, yo por las dudas no firmo.